Bienvenidos al municipio de Ajusterique en Comayagua. En la próxima hora haremos un recorrido conviviendo con gente artista y grandes agricultores. Por supuesto, degustaremos de su rica gastronomía local. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes. El turista con Honduras en la mochila ya comienza. Ajusterique es un poblado indígena de origen lenca que cuando vinieron los españoles en 1535 aquí encontraron una serie de grupos indígenas. No eran tribus, sino que se diseminaban en todo el Valle de Comayagua. Estaban los de Jeto, los Tenampúas, los Arumelas, los Quelepas, los Manianíes. Entonces todos estos grupos tribales, cuando se funda la ciudad de Comayagua en 1536 o la ciudad más importante de la zona, ellos, los españoles, se repartieron los grupos, los redujeron para cristianizarlos y para castellanizarlos. En ese sentido, pues, el capitán Marcos de Reina, ¿verdad?, se quedó encargado de esta hacienda que se llamaba Olonzica. Todavía hay una aldea que se llama Lo de Reina, y Olonzica estaba a una legua de lo que después se llamó la Catedral de Comayagua. De manera pues que así estaba también los de Cayúnculo, que es Lejamaní, después se llamó el Valle de las Piedras La Paz. Son haciendas, ¿verdad? La hacienda del Edén, la hacienda de Jesús María, que es donde están las oficinas de la SAC, la hacienda de Lo de Vaca, la hacienda de Palmerola. Todas estas haciendas estaban conectadas por unos famosos caminos reales. Entonces así fue como fue surgiendo Ajusterique. Hay lugares que se fueron, los mismos pobladores de origen ya mestizo, ¿verdad?, de españoles con indígenas, fueron adquiriendo más predios y es así como se constituyó este municipio desde aproximadamente 1550 para acá. Bien, complementan el conjunto en el centro, el Palacio Municipal y por este costado un bello e impecable parque central. Pero otra de las cosas que se han agregado al ya bonito conjunto del centro de Ajusterique es el muralismo que se ha empezado a implementar en las diversas calles y esquinas. Ahí al fondo tenemos la montaña de Montecillos que se comparte entre Comayagua y La Paz. Y ya podemos ver aquí algunos murales. Que pase la moto. Algunos murales que adornan no solo la parte del parque, sino la mayoría de calles del pueblo. Y bueno, de por sí las calles muy bonitas, pavimentadas, y quiero mostrarles. Más adelante vamos a ir conociendo los principales murales que se han hecho. Aquí tenemos algunas pinturas en los pórticos. Y quiero mostrarles el parque central. Una obra de piedra con sus kiosquitos. Y aquí está el colorido rótulo. Ajusterique era originalmente y esa X fue cambiada por J. Entonces también tenemos cafecito y este es el centro de Ajusterique. De este sitio vamos a movernos a
conocer historia, tradiciones y por supuesto los sitios naturales que están escondidos entre la montaña que se comparte con el departamento de La Paz, que es bueno, conocida como la Cordillera de Montesinos. Debo decir que los edificios más antiguos en 1774, a raíz de un terremoto, fueron destruidos. E incluso todas las iglesias del Valle de Comayagua fueron abandonadas. La gente se fue por temor porque creían que era el fin del mundo. Entonces solo han sobrevivido algunas casas que fueron hechas hace unos 200 años, que aún tenemos aquí enfrente, aquí de la familia Vázquez. El antiguo municipio está en una zona que se llama Casas Viejas, que desapareció. Entonces se vinieron hacia este lugar que está entre dos ríos, entre el río Sicaguare y el río Cance. Por el agua, por la cantidad de frutas que hay aquí, este es uno de los municipios que tiene 365 días en el año frutas. Es decir, es una de las bondades porque hay agua, buenos suelos. Y obviamente los españoles siempre buscaban espacios de este tipo para crecer. Es decir, este templo es nuevo. Es colonial de 1650. Es colonial, se construyó igual que los templos de Comayagua. Antes se hizo el de Lejamaní, ¿verdad? Que es más antiguo, unos 10 años antes. La iglesia de Santiago, pues, el pueblo se llamaba Santiago de Axuterique. Los españoles siempre le ponían un patronato y respetaban el nombre que los indígenas llamaban como la última palabra. Entonces Santiago de Axuterique es el que es el patrón que está ahí en la fachada de la iglesia. Fue construida por un ciudadano guatemalteco, o sea, el encargado de las obras, Francisco Méndez, y el cura que estaba encargado de la parte cristiana en ese entonces, en 1650, era Francisco de Cañaveral. ¿Qué es lo más destacable en la estructura del templo? Bueno, duró casi 30 años la construcción de este edificio. No fue rápido porque recoger los fondos para construir no era fácil. Era por familias que se encargaban de donar materiales, de todo lo que se necesitaba. Hasta 1693 se concluyó de manera ya oficial con las campanas y todo lo demás. Tenía 8 campanas. Y sobre todo, cuando el rey Carlos IV, asciende en el poder en España, entonces donó toda la orfebrería para el culto divino, dicen ellos, cálices, copones. Eran 63 piezas de plata que se mandaron a hacer de un ciudadano italiano de apellido Cantillano. Y entonces eso se le dio a Lejamaní, le dio a Axuterique, porque en ese tiempo la idea era que la capital provincial tuviera una comunidad que fuera el santuario. Y Axuterique se había designado porque ya era el curato de Axuterique y era filial de la Catedral de Comayagua. Así aparecen en los documentos. De manera pues que usted lo va a notar porque la puerta de entrada de la iglesia de la Catedral de Comayagua y todas las iglesias de Comayagua es igual a la de Axuterique, están al poniente. Pero las otras iglesias de la Villa, de Lejamaní, las otras ya están al naciente en la puerta. Entonces es uno de los indicadores de cuál era la filial y cuáles eran desagregadas de la misma iglesia. Bien. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Quiero hacer un apartado para presentarles un recorrido en primera persona y muy por adentro de
la plaza central de Ajuterique. Estoy en la fachada de el templo. Está dedicado a el señor, vamos a ver si lo pronuncio bien en latín, Apse Homo. Traducción libre sería más o menos, he aquí el hombre. Es un, está dedicado a este señor y es bastante extraño, probablemente sea la única iglesia en Honduras que esté dedicado a Apse Homo. Pero bien, vamos a dejar un poquito la liturgia católica y voy a presentarles una de las áreas nuevas y de las que más impacto ha tenido en el visitante, como es el Paseo de las Sombrillas. Es una calle que está entre el parque y el templo católico y, como verán, pues estamos protegidos del sol por un colorido conjunto de sombrillas que convierten que esto sea un área para transitarla y para sentarse en cualquier momento. Es un área peatonal, apenas interrumpida por algunas calles que sí lo atraviesan. Tenemos más o menos, exactamente 2 cuadras de techo de este estilo. Y pues es un bonito lugar para venir y simplemente caminar. Eso habla del despertar turístico que están tratando de darle sus habitantes a el municipio de Ajuterique. Bien, vamos a conocer la cara agrícola del municipio de Ajuterique. Estoy en uno de los tantos lugares donde se cultiva variedad de productos que tanto nosotros como ustedes allá consumen en casa. Este es un cultivo de chile jalapeño. Voy a despojarme de la mascarilla. Este chile tan famoso, ¿vale?, los encurtidos y en variedad de platillos que solemos consumir. Y pues la buen porcentaje de esos productos que llegan hasta nuestras cocinas están producidos aquí en el interesante pueblo de Ajuterique. Pero el abanico de productos es grandísimo. De hecho, es un municipio que produce mucha fruta como guayaba, papaya y también pues verduras y hortalizas tanto para la exportación como para el mercado local. Así que una de las actividades que podemos hacer aquí en este lugar del Valle de Comayagua es agroturismo, conociendo estas plantaciones y familiarizándonos un poco con los proveedores de alimentos del país. La verdad que tenemos una gran riqueza en cuanto a producción.
donde va desde lo que son granos básicos hasta lo que son hortalizas y lo que son frutales. Todo eso se produce en el valle. Tenemos la ventaja de tener algunas agroexportadoras donde no solamente se comercializa el producto que se produce acá de manera local, sino también se lleva a diferentes destinos internacionales, ¿verdad? Como por ejemplo es el pepino, que es el mayor productor en cuanto a exportación que tenemos aquí, el jalapeño, que hace poco pudimos observar. Entonces, hay una gran diversidad en cuanto a producto. ¿Qué características se destacan en cuanto a clima y suelo en Ajutirica? Tenemos un clima cálido, húmedo. Entonces, para la producción de frutales es idóneo, igual para algunas hortalizas. E inclusive hemos adaptado algunas formas de cómo producir, ya que en el valle, de tan productivo que se ha tenido algunos inconvenientes, como las incidencias de plagas. Entonces, hemos adaptado algunas estructuras de protección para poder aprovechar el clima y de esta forma cubrir la planta para que haya una excelente producción. Uh-huh. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿cómo están haciendo el giro para que sea sostenible la producción de tanta cosa? Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que son los distintos fechas de siembra para poder producir todo el año. Por ejemplo, en esta oportunidad que estamos en la producción de papaya, sembramos intercalado. Ahorita vamos a ir a observar una plantación donde está más pequeña, que tiene unos 20 a 30 días de trasplante. Entonces, y esta que, como pueden observar, ya está en cosecha. Entonces, para mantener esa producción, de esa forma es como lo hacemos. Para tener producción durante todo el año, así abastecer a los diferentes mercados aquí a nivel local. Bien, y a futuro, ¿qué otras plantas o qué otras técnicas piensan aplicar? Ahorita vamos a comenzar con un ensayo. Que lo estoy realizando con lechuga hidropónica. Esa es una parte que tenemos muy importante ahí por aprovechar, ya que es un sistema totalmente diferente al común, al de sembrar en el suelo. Para comentarles un poco, el sistema hidropónico no se hace utilidad de suelo. O sea, el suelo solamente se utiliza como un soporte, como para fijar la estructura, pero los sistemas hidropónicos se cultivan en agua. Entonces son cultivos en agua en sí. Entonces ese es un proyecto que estamos ahorita iniciándolo para poder producirlo. La lechuga sabemos que es no tan de climas cálidos, pero se han hecho algunos estudios donde algunas variedades se adaptan muy bien a esta zona de acá. Entonces queremos hacer esos tipos de ensayos para ver qué tan resulta y así pues continuar con los proyectos. Pero al igual que jalapeño, ahorita tenemos la primera etapa donde es una zona básicamente experimental. Estamos haciendo pruebas en cuanto a densidades de plantas y también diferentes tutorados, como podemos observar allá, que es diferente a lo común, no utilización de estacas, sino un sistema aéreo o holandés que normalmente se conoce en el mundo agronómico. Bien, desde el punto de vista turístico, sabemos que está ese componente de agroturismo muy en boga. ¿Lo han identificado ustedes como un potencial, como una arista extra? Traer gente, a mí me relaja mucho caminar bajo un papayal, por ejemplo. Así es, la verdad que sí, e inclusive cuando esta plantación de papaya estaba un poco más pequeña, la gente que pasaba por ahí y miraba cómo se manejaba la plantación, se detenían, sin mentirle, eran tres líneas de carro y ahí se detenían y tomaban fotos, inclusive hasta se bajaban. Entonces, creo que gran parte de las personas desconocemos eso, ¿verdad?
Tal vez ellos diariamente están consumiendo lo que son vegetales, frutales, pero desconocen la forma en cómo se produce o cómo se hace. Entonces, el ver uno por primera vez capta bastante y la atención. Entonces, es algo bonito, la verdad, el ver las diferentes formas que se producen algún fruto, el conocer algunos árboles que ni siquiera sabíamos y que existían, ¿verdad? Entonces, la verdad que el agroturismo es muy importante, aparte que atrae comercio también. Regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Bien, dejamos la parte baja del municipio de Juterique y estamos en la falda de la cordillera de Montesíos, específicamente en la comunidad de San Rafael, el infaltable campo de fútbol típico de cada rincón hondureño. Pero no venimos a jugar fútbol, vamos rumbo a una cascada a una media hora de camino. 20 minutos, dicen los lugareños, puede ser una hora más o menos. Y entonces, escondido pues en las montañas, se encuentra La Chorrera. Un encanto natural que vamos a conocer en cuestión de minutos. Es natural, ya arriba de los 1300 metros, creo que aquí rondamos los 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, y es natural pues que ya podamos encontrarnos con fincas de café como esta. Pero lo que le quiero es mostrar la vista, una vista privilegiada de pues normalmente vemos, cuando pasamos por la carretera CA5 por el sector de Palmerola, alcanzamos a ver esta montaña hacia acá, pero el llegar hasta acá y tener esta vista de la montaña de Comayagua y el valle de Palmerola, es una experiencia única, muy bonito la verdad. Tal vez alcanzan a ver el horizonte casi infinito y se ve a plenitud el fértil valle de Comayagua y todos los pueblos por ahí distribuidos, entre ellos Ajuterique, Lejamaní, Villa de San Antonio. Y allá al fondo, no sé si alcanzarán a distinguir, pero se ve la construcción del aeropuerto de Palmerola. Así que la vista es más que fabulosa, y pues vale la pena pues conocer el lado alto y frío de Ajuterique. Pues en la parte baja donde está instalado el pueblo, donde se ubica la plaza, el clima es bastante caliente, como es natural, un clima bayuno, pero aquí ya es bastante fresco y pues con cafetales a disposición
y esta maravillosa vista. Cada vez más cansados, pero cada vez más cerca del objetivo. Vamos a separarnos de esta carretera de tierra y vamos a tomar este sendero entre cafetales y un poco de alta foresta para llegar a la chorrera. Estamos cerca del objetivo de mostrarles este tesoro escondido aquí en la parte alta y montañosa del siempre interesante municipio de Ajuterique en Comayagua. Como verán, aquí el camino es ya muy estrecho y entre maleza, pero nos han indicado de que estamos ya cerquita de conocer la chorrera. Lo prometido es deuda. Como verán, aquí tengo ante ustedes la cascada de la chorrera. No van a alcanzar a ver esta parte, pero hacia allá hay una pequeña caída de agua. Pero lo más hermoso está hacia arriba. Podrán ver una caída impresionante de un caudal, podemos decir, no tan abundante, pero la manera graciosa en que el agua se escurre es lo que hace único a la chorrera en la aldea de San Rafael en Ajuterique. Voy a tratar de subir hacia la caída de agua donde está el tramo más largo. A ver si me permite aquí escalar y mostrarles de manera cercana el tramo más vertiginoso y más espectacular de el chorro. Vamos a interrumpir aquí la sesión de fotos y maravilloso. Esto es lo que quería mostrarles. Pueden observar una de las cascadas más hermosas de una composición impresionante. Aquí estoy en la parte medianera y aquí van a poder ver cómo el chorro se extiende hacia abajo y con más potencia y más desequilibrio el agua salta literalmente del vientre de la montaña. Un espectáculo increíble. Ajuterique comparte el valle y parte de la montaña con su vecino, casi gemelo, pueblo de Lejamarí. Son tan cercanos que los visitantes no sabemos dónde termina y comienza el otro. Más allá del valle, estos pueblos comparten historia y cultura. Es momento de ir por Lejamarí. En la cual pues ellos hacen referencia que los mejores orfebres, los que trabajaban el oro y la plata, eran de aquí del municipio, de este pueblo. Entonces de ahí es que asocian que Lejamarí significa el lugar donde hallan piedras preciosas y que precisamente se deriva de que las personas de aquí dedicaban a
lo que es la talla de piedras preciosas. Bien. Aparte de territorio, ¿qué más comparten estos pueblos casi juntos? Bueno, el vecino próximo que es Ajuterique, pero somos, creo que, de ramas diferentes, ¿verdad? Porque siempre ha habido un antagonismo entre los dos pueblos, cierto recelo. Y bueno, hoy en estos tiempos, pues se da eso, pero de una manera competencia que es muy, una competencia que es muy sana, una competencia que es muy productiva. De los municipios tratan de mejorar. Si un municipio hace una obra, pues el otro trata de superarla. Entonces, esa rivalidad que se daba en antaño de una manera negativa, hoy es una forma positiva. Compartimos el valle, hemos compartido proyectos en común, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasado compartíamos el proyecto de agua potable. Hoy pues las familias se han entrelazado. Hoy las personas que no conocen esta zona no saben si están en Ajuterique o Lejamaní, porque ya prácticamente estamos muy unidos. Es decir, antes no se podía tener novia. No, antes no. Precisamente por esas rivalidades que se daban, ¿verdad? Igual el partido de fútbol, ¿sabes? Cuando se daban ese tipo de partidos, pues se sabía a qué atenerse, ¿verdad? Porque siempre se daba esa confrontación. Bien, y la relación está, estamos en una transición montaña-valle. ¿Cómo le saca provecho la gente de acá a tener tierras altas y bajas? Los límites de la Lejamaní llegan hasta la punta del cerro. Una aldea que es compartida con La Paz, con Comayagua. ¿Ah? Bueno, hablando de los municipios, ¿verdad? Porque esa aldea que es el Plan del Horno limita con Ajuterique, con el municipio de La Paz y el municipio de Lejamaní. Entonces es la única parte que tiene en la comunidad, en la zona alta, pero es compartida, ¿verdad? Y con el territorio en la zona alta es muy poco. El de Lejamaní casi todo está extendido para hacia el este. Si yo llego ahí al parque, ¿cuáles son los edificios más históricos, más antiguos que hay ahí que usted me pueda contar? Bueno, si hablamos de la iglesia, la iglesia fue curato durante mucho tiempo. Dependió también de Ajuterique, pero siempre mantuvo, a pesar de todo eso generado por los problemas que daban las comunidades, principalmente por las enfermedades, ¿verdad? Pero en determinado momento la primera iglesia del valle fue esta iglesia de acá. Precisamente los pobladores de La Paz, que no existía la ciudad, que era el Valle de las Piedras, que la hacían una hacienda, esa gente venía aquí a escuchar misa, ¿verdad? Entonces, de por sí es uno de los edificios más antiguos de la iglesia. Tiene una fecha ahí, pero esa fecha de reparación, ¿verdad? Y el edificio municipal es recientemente reconstruido, pero las bases son un edificio que fue construido en 1881. Y precisamente, pues, en ese periodo estaba, creo que Francisco Ferrer era presidente, y recientemente había trasladado a la capital para Tegucigalpa. Esas eran obras que ya las había dejado Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Y hay una curiosidad que aquí, ¿cómo se llama? El general de Santa Bárbara, don Luis Bográn, aquí se le rindió mucho tributo, tenía muchos admiradores, y precisamente pues se cree de que aquí tenía una segunda familia, el doctor Bográn, ¿verdad? De ahí que nosotros nos explicamos por qué razón una fotografía del doctor Bográn ocupaba un sitial de honor aquí siempre en los edificios públicos. Entonces, de esos edificios, pues prácticamente después de la remodelación de la municipalidad, el que ha quedado, pues el edificio de cuando, la cuando me habla de los iglesia. Más viejos del valle, templos más viejos del valle, e incluye los de Comayagua. Bueno, habría una competencia, ¿verdad? Pero precisamente nosotros siempre nos hemos preguntado por qué una aldea que no tenía más de 400 habitantes tenía un templo demasiado enorme, ¿verdad? Y se supone de que aquí vinieron a ubicarse algunas familias españolas, algunos españoles, ¿verdad? Que solamente quedaron los remanentes de los nombres, los sitios, por ejemplo, Mendoza,
Ah, nosotros no conocemos a nadie de apellido Mendoza, pero se supone que ahí era una hacienda de un español. No se les permitía la fundación de las ciudades como Ayagua, de aquí a estos lugares, y a medianoche llegaban a los indígenas a meterle fuego a los edificios que iban construyendo los españoles con techo de paja, y precisamente pues eso obligó de repente a ponerle atención a esta zona, para que el desarrollo de Comayagua dependía de la pacificación de... Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. De acuerdo a los historiadores, este templo es uno de los más viejos del Valle de Comayagua, y tal como ocurre en la mayoría de pueblos coloniales, es la edificación más hermosa y robusta en su plaza central. Sus detalles en los acabados son sobrios y elegantes. Pero llama mucho la atención su posición orientada de este a oeste. Muchos aseguran que se trata de un capricho indígena. Si nos vamos a la tradición y la cultura indígena, el Lenca siempre le ha dado mayor importancia a los rumbos norte, al este y al oeste. El norte y el sur, pues hoy en estos días es que se le da mayor importancia, ¿verdad? Para, con fines de ubicación. Bueno, y si al este, ¿verdad? Lo identifica con el rojo, un color intenso, color de vida, color de energía, de claridad, de un nuevo día, de un amanecer, ¿va? Y al oeste, con el negro, que es la oscuridad, ¿va? Muere el día, relacionado con la muerte, el este con la vida, el norte con el blanco y el sur con el amarillo. Pero si el templo se lo dedican a la juventud, a la niñez, se lo dedican a los ángeles, que nunca mueren, que siempre nacen, entonces, precisamente, este templo está, ¿cómo le digo? Orientado. Sí, el hecho de estar orientado hacia el este es que se lo dieron en honor a la juventud, a la niñez. Entonces, el viejo ve para el oeste. El templo que está en honor a los viejos están bien orientados hacia el oeste. Y este de la juventud, pues hacia el este. O sea, el jamaní nunca muere, siempre va a estar viendo un nuevo día, un nuevo amanecer. Hemos salido no solo del municipio de Ajusterique, sino que también del departamento de Comayagua. Estamos en el departamento de La Paz, en el municipio de La Paz. Pero es una zona muy cercana a Ajusterique y estamos en la parte montañosa, ya en la cordillera de Montecillos. Nos mueve aquí conocer una cascada más, conocido como el Chorro de Santa Rita, como verán. Ya estamos en zona montañosa, aunque de cuando en cuando nos vamos a encontrar con pequeñas labranzas. Bueno, ni tan pequeñas, ¿va? Hay unas milpas muy grandes, unos maizales súper interesantes. Igual el clima es muy frío, aunque hoy nos hace un día fabuloso con mucho sol. Y vamos a conocer entonces esta otra cascada,
que nos han dicho que es impresionante. Así que ha ido creciendo la expectativa y también el número de personas que nos acompañan. Una buena cantidad de personas nos acompaña, lugareños que amablemente pues nos van orientando en estas veredas. Estamos realmente llegando a un lugar muy poco visitado porque el camino está literalmente perdido, pero al fin ya aquí está compartiendo el grupo expedicionario y yo voy a pasar a mostrarles qué es lo que tenemos acá. Esta cascada se llama Santa Rita y estamos ya en el departamento de La Paz, en el municipio de La Paz, y como verán es un impresionante chorro de agua. Y pues aquí en la parte donde se hace una retención de agua, porque es usada esta agua para las comunidades cuenca abajo, y por esa razón pues no me puedo bañar, aunque ganas no me falta. Pero debo admitir, el lugar es maravilloso, un sitio increíble, escondido en una zona montañosa, y el solo hecho de llegar hasta acá, voy a mover la cámara, el solo hecho de llegar hasta acá vale la pena. Es un trayecto más que entretenido, el clima es maravilloso, clima fresco, y tener en la vista de la cascada es increíble. El escenario complementado, verán ustedes, con mucho bosque y esos grandes riscos. Yo asumo que donde se ve que sale el chorro de agua debe haber otra serie de caídas, pero increíblemente esta visita que estamos haciendo a Juterique nos ha permitido llegar hasta acá, y vamos a volver a bajar para contarles más historia, más gastronomía y otras cosas interesantes que tiene a Juterique en Comayagua. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Si bien la agricultura es por ahora el mayor patrimonio económico, las nuevas generaciones han visto en el turismo una ventana al desarrollo. Paralelamente se ve marcada esta tendencia en este arte urbano que engalana las calles y esquinas de ambos pueblos. Bicicletas y jardinería en Lejamaní invitan a visitarlo. Aunque para los más viejos este tipo de arte debe respetar la historia del pueblo. En Ajuterique también hay espacio para el arte y coloridos murales son el principal atractivo por ahora, sin olvidar el paseo de las sombrías. Fue un proyecto de los dos, nació así un jueves en la tarde, por decir un jueves, y ya el sábado ya estábamos comenzando a pintar, porque en ese tiempo creo que se comenzaba a escuchar cantarranas y nosotros también queríamos pintar y expresarnos y eso. Yo ya lo había hecho, pero como para en los interiores de las casas, de algunos tíos, incluso pintándole la casa de mi abuela y cosas así, pero ya después comenzamos a pintar el mural y no paramos. ¿Alrededor de cuántos murales adornan el pueblo? Ajuterique tiene 79 murales, actualmente son 79. ¿Y alusivos a qué cosa? Fauna hondureña, culturas vivas, el imaginario del hondureño, como máscaras, muñecas de tuza,
También los últimos que se pintaron era de la parte de los cultivos de Ajusterique. Hay uno que ilustra la cebolla, como desde el almácigo y todo esto, pero visto como en los ojos del artista, no como solo el agricultor, sino que es como también todo el contexto que lleva la agricultura y eso. Y otro tema que pintamos mucho es el tema de la música. Ajusterique creo que es el pueblo más alegre de Honduras, entonces pintamos mucho a la música en homenaje y en honor a los músicos del pueblo. Bien, vi por ejemplo rostros garífunas y hasta el profe Chelato, también inspira personal. Sí, de hecho es como que muchas veces el mural responde como al contexto y a lo que está pasando. Después de la muerte del profe, creo que fue una plática con la gente de Marca País de que pintemos en Ajusterique y eso, y al cuarto día ya lo estábamos pintando, y creo que de hecho fue el mural como con mayor visibilidad que tuvimos. O sea, mis redes colapsaron después de haber pintado el mural por ese amor o ese cariño que se le tenía al profe. Bien, esos detalles en la plaza son idea de ustedes, por ejemplo, las sombrillas y todas esas cosas, ¿o no? Sí, fue del grupo de proyección folclórica Ajusterique. Michelle Palencia es la actual coordinadora del grupo y creo que vienen con el chip de somos jóvenes y cómo reivindicar Honduras o cómo cambiar la forma de ver la cultura. Entonces creo que vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere una foto, nuestra vida se volvió instagrameable, entonces creo que las sombrillas por el color o por lo bonito que se ven fotos funcionan mucho y atrajo muchos turistas. Indudablemente hemos pasado una hora fantástica en el municipio de Ajusterique, conviviendo con su gente y conociendo rincones escondidos, tanto en su parte urbana como en su zona montañosa. Detendremos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.